Muy buenas, camaradas del páramo. Espero se encuentren bien. Para esta ocasión, les traigo un video en el cual discutiremos los objetos que podemos conseguir durante el evento de Halloween, tanto dentro como fuera de la tienda. Hasta el momento, el único cambio significativo que le he visto a este evento es la eliminación de los portales. Anteriormente tenías que ir a ciertos puntos del mapa para poder acceder al mundo oscuro. Lo más seguro es que sea la misma actualización del año pasado. No la agregaron y pues decidieron hacer nada más con esta para invertir el tiempo suficiente a la nueva actualización que está pronto en salir. Muy bien, continuemos. Una vez accedamos a los objetos de la tienda, nos saldrá la lista de todos los ítems a los que podremos acceder en este evento. En la primera fila tendremos los básicos, pero no menos importantes que los demás. La calabaza la puedes comprar y hacer la semilla para plantarla después. También puedes ocuparla para algunas recetas y también para hacer el ítem de la calabaza de Halloween. La bomba de calabaza, al igual que cualquier explosivo, tiene la característica de aturdir. Los pergaminos son otros ítems que son bastante valiosos. Son de uso único y pueden ayudarte a salir de más de un aprieto. Si estás jugando en el modo online y quieres ayudar a tu amigo con una batalla algo complicada, puedes asistirle con pergaminos de invocación. El polvo de hada nos da la habilidad de vuelo, pero este solamente durará un día. Bajo este efecto, nuestro personaje ignorará cualquier obstáculo o trampa que exista en el campo de batalla. El ponche de bruja es un tónico que sirve para reducir la radiación en 100 puntos, pero nos quitará 15 de salud. Otro ítem que solamente podemos conseguir durante estas fechas y que no está en la tienda es la calabaza de Halloween, la cual funciona como una linterna. Esta calabaza tiene solo un 10% de búsqueda, pero es un ítem que puedes crear y guardarlo para colección. El cristal oscuro es un ítem realmente útil si no cuentas con medicinas o ítems para tratar la radiación. Este cristal funciona como un contenedor de radiación. Almacenará ya 20 puntos por carga o descarga, con un límite total de 400 de radiación. La moto temeraria es un vehículo de colección. Esta moto la podemos cambiar a la versión clásica o voladora. Esta última es la más útil, pues tiene la característica del helicóptero. Es sumamente rápida e ignora todo tipo de terreno. El farol poseído es una linterna que nos proporciona un 35% de búsqueda y un 50% de enfrentarnos a esqueletos en el mundo oscuro. La ballesta Hellsing tiene la característica de lanzar una ráfaga de 10 flechas por ataque y puede causar quemaduras. La cadena de cazador es un arma ligera y tiene la característica de arrastrar a tu enemigo hacia ti, tal y como lo hacen los sapos radioactivos. El traje de fantasma es una skin única y que solo podremos crear durante estas fechas. Nos servirá para evadir los combates mientras estemos en el mundo de la sombra. Para poderla crear, vamos a necesitar algo de tela. El atuendo de cazador lo podemos mejorar hasta el nivel 5, volviéndose superior a la armadura de quitina. La máscara del demonio es uno de los mejores ítems que podemos conseguir durante el evento de Halloween. Este nos proporciona un punto extra de movimiento y un 25% de acertar.
pero nos volverá vulnerables a los ataques, perdiendo 25% de esquive. La mochila monstruosa te permitirá cargar 100 kilogramos, pero esta tiene una característica especial, y es que se reparará sola una vez al día comiéndose algo al azar de tu inventario o el campamento. Al parecer este bicho tiene un estómago fino, porque a pesar de que se come un objeto al azar del inventario o el campamento, siempre consumirá algo valioso. Si de casualidad no tienes comida o simplemente no quieres alimentarla, al llegar al 0% de la mochila enloquecerá y querrá comerte, iniciando así una batalla con la misma. Y finalmente, la cuchara demoníaca. Para podernos hacer con este ítem, tendremos que esperar que el enterrador invoque a todas las tumbas en el campo de batalla, y no dejar que el durmiente escape. Hay que eliminarlo a toda costa,